Para el rector de UTESA, a las estudiantes que salen embarazadas, hay que dejarlas terminar su periodo escolar, pues de lo contrario se les violaría uno de sus derechos fundamentales. El estudiante tiene que tener, ¿verdad?, el derecho, el libre albedrío a permanecer en un estado normal en cualquier escuela, en cualquier colegio, dentro de la normalidad. O sea, eso es su libre albedrío. Si una muchacha está embarazada y ella quiere ir al colegio, pues es darle su libre albedrío. Obviamente si no tiene ningún impedimento físico o problemático. En tanto que para Primitiva Moquete de la Asociación Dominicana de Profesores, muchos centros educativos aíslan a las alumnas que resultan embarazadas por desconocimiento, ya que los estatutos establecen lo contrario. Hemos venido luchando para que se dé en las aulas esa educación sexual a las niñas y niños para evitar, ¿verdad?, que lleguen a este punto, ¿verdad?, del embarazo. Pero es una violación al derecho que tiene la niña a recibir la educación. Por el hecho de estar embarazada, no debe expulsarse de las aulas. O sea, con el argumento de que es un mal ejemplo. No, porque se está perjudicando a un ser humano, le está violentando un derecho. Entonces, la cuestión sería, yo pienso que es trabajar antes la formación, la educación sexual, que es lo que nos está haciendo mucha falta en las aulas. En las escuelas y colegios del país está prohibida la expulsión de las adolescentes embarazadas, mandato establecido en las normas del Sistema Educativo para la Convivencia Armoniosa, en cumplimiento de los artículos 48, 49 de la Ley 136-03 del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se prohíbe expresamente la expulsión, denegación de matrícula o acoso para el retiro de cualquier adolescente embarazada en los centros educativos públicos o privados. Así lo indica la norma en su artículo 25. Sin embargo, para el psicólogo Joel de la Rosa, el embarazo en adolescentes es un tema que debe superarse. Es lamentable que de lo que estemos hablando es de que si lo sacan o no. De lo que se debería estar hablando es de que si se debe reducir, hay que tener estrategia para reducir el embarazo en adolescentes, que dicho de paso sea, demuestra lo que es el fracaso tanto de la educación en las escuelas, la educación formal, como la educación de los padres, que es la educación informal. A la niña per se y a su familia se le está haciendo un daño que no lo produjo la sociedad de manera directa, sino lo produjo también el tema de la educación familiar que tiene. Según el Código del Menor, cada escuela tiene que garantizar que la estudiante permanezca en el centro y motivarlas para que perseveren en sus estudios. Esto sin persuadirlas a cambios de horario ni utilizar la carga académica como justificación para que cambien a tanda nocturna. Para Noticentro, Patricia Pérez.